I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Chicken wings abuela style. Step one, you're going to take the sazón completa, the salt and the pepper, and season your chicken wings. Leave them in the fridge overnight. After soaking in all that flavor over those hours, it's going to look a little like this. El pollito se hace con el aceite frío, porque cuando ya empieza, para que se cocine bien. Porque tú no puedes ponerle caliente porque se te quema la parte afuera y adentro está crudo. Y siempre que tú vayas a hacer una carne, lo mismo carne puerco, que chicken wing, todo es frío. You can see here that the chicken wings have really taken to the seasoning, and now we're putting them in cold oil. That's right. The oil is just right out the bottle. Tiene sal, pimienta y sazón completo. Pero sal y pimienta natural. Natural. Natural de pom. Y no tienen ningún limón ni nada. No. Ningún limón. Y eso lo sazonaste ayer. Sí. As you place the chicken wings in oil, put the stove on high. Desde que tú pones el caldero, aunque sea frío, pero el fogón es high. Y ahora ya, ahora ya se empieza ahí, porque empieza, entonces como está frío, empieza a cocinar de adentro hacia afuera. Y así no se te quema la parte de afuera. Si la echas caliente, se te quema afuera y entonces adentro está crudo. So now we cover the chicken wings on high and wait for that oil to really boil. Enséñaselo ahí. Mira, estaba en frío. Mira, ya está calentando. Y ahora está cocinando adentro, ¿eh? Después ya cuando esté bien caliente, ya se dora por fuera. Trabajan menos. About 15 minutes has passed since we first put the chicken wings in cold oil. And now you can see it's already really boiling up. At this point, you're going to want to start turning the chicken wings to make sure all sides get golden brown, and make sure you're keeping that stove on high. Ya, ya, ya esto está para que se dore. Once the oil gets hot, you really got to stay on top of the chicken wings, turning them and turning them. Tiene un gusto rico, dice mi nieta. Ella compra chicken wings por ahí, pero como los míos. Estos son los mejores chicken wings de todo el mundo. Aunque yo he comido chicken wings de todas partes. Cuando ya está así, vamos a destaparla para que ya vaya adorándose más, porque si la tapa, entonces se demora más. As abuela just mentioned, once the oil really starts to boil, you are no longer going to cover the chicken wings. Now you're going to let it air out as you fry them to make sure they really get nice and golden brown. Voy a hacer cosilla. Tiene que estar un poquito arriba de ellos. Ya cuando coge candela bien y se están dorando, tienes que estar ahí. Sí, para darle la vuelta. Para darle la vuelta. Porque si no, te queda un lado más blanco que otro. The chicken has been cooking for about 30 minutes now, and you can see they're already browning. Voy mirando. Que está dorado, está para que no... Si no está, pues lo vuelvo a soltar. At around the 40-minute mark, you can now see that the chicken wings are golden brown. You're taking them out one by one. You know, you kind of search for which one is ready and let the other ones cook until they're perfectly golden and ready and delicious to eat as you see in front of you. Oh my God, so yummy. Chicken wings. The best chicken wings ever of your life. You wouldn't think, oh, let's put them in the fryer like cold oil. But seriously, crunchy. Perfectly cooked inside, not a bit greasy, mm-hmm. And perfectly seasoned. I mean, season them overnight, just so good, so good. If you like this video, please subscribe so Abuela and I can cook for you just a little bit more. And, comiendo chicken wing, tan bueno, tan bueno. Buenísimo te quedan. A probar. A comer. Sí, porque yo soy chef fácil. Soy chef complicada. A mí me gusta cocinar y aparte cocino con amor. Ah, sí. Yo compré, mira. ¿Qué compras? Mira, para alzar las papas. ¡Ah! Mira, lo conseguí. Mira. Potato Express.
Oh, wow. Mira, 4 minutos. Lo dice ahí mismo. Sí. Yo le pongo 12 en el microondas cuando yo lo hago porque yo va a pasar porque a mí me gusta. Pero ahora es 4. 12 minutos a cada papa le tenía que poner y con un papel, un bote mojado. ¿Ahora? Ahora tengo un bolsillo.